Sí, lastimosamente hay un llamado al ECU 911 y las unidades policiales se movilizan y lastimosamente encuentran sobre la calzada dos cuerpos ya sin vida, los mismos que se puede determinar que la causa es por armas de fuego. En el lugar se pudo también sacar un poco de información. Como ustedes saben, la ciudadanía no colabora mucho por temor a represalias. Se puede conocer de que los dos fallecidos son moradores del sector. Posiblemente los causantes se movilizaban en un vehículo de color rojo y al pasar por aquí ellos se han encontrado sentados sobre la acera y ahí son atacados por las personas que venían en este vehículo. Se pudo, personal de criminalística hizo el levantamiento de aproximadamente 16 indicios balísticos, los cuales van a ser trasladados hasta el departamento legal. Disculpe. ¿Dónde nomás tenían los impactos? A la altura del cuerpo. Lastimosamente no se les puede indicar eso en razón de que, como ustedes vieron, por la premura del tiempo, los compañeros de criminalística van a realizar esto, el procedimiento, en el departamento médico legal. ¿Por qué se te iba indicado en qué circunstancias? Varias hojas allí en el lugar, varias hojas, varios panfletos, capitán. Se pudo encontrar unos panfletos sobre la calzada. Estos panfletos tienen una leyenda en la que dice que toda persona que copie con los machucas o con Calvin van a terminar de esa manera. ¿Tuvo que haber relación con las bandas delictivas que pululan en este sector, los crímenes que se han registrado las últimas horas? No les podría indicar eso, pero las unidades de la Policía Nacional están realizando las respectivas diligencias a fin de poder esclarecer este hecho. ¿Si tenían antecedentes? Las dos personas fallecidas tienen causas pendientes por diferentes causas. ¿Circunstancias que se dieron los hechos? Tal vez los testigos indicados estaban afuera, los jóvenes. Sí, como lo manifesté, los moradores del lugar indicaron que las dos personas fallecidas se encontraban sentados en la acera y posiblemente un vehículo de color rojo pasa por el lugar y ocasiona los disparos. ¿Su nombre y su Capitán Carlos Mosquera, en el momento me encuentro como jefe subrogante del distrito Machala.